Bueno, yo soy Senia y estoy en el Autoplacer 2021 en el Centro de Arte 2 de Mayo. Y bueno, pues he venido como no a presentar mi proyecto Esfera, pero sí lo voy a tocar y además voy a tocar como algún adelanto de lo que será el nuevo disco. Mi primera maqueta la grabé de forma bastante precaria en mi casa con una tarjeta de sonido y mi primer teclado. Y bueno, recuerdo que era en inglés, la de Montaña Rusa, que fue mi primer single, y la subí a SoundCloud. Y más tarde como que me contactó Miguel Alemán de Futuras Licenciadas y empezamos a hablar y me dijo que si me interesaba hacer música y tal, entonces yo empecé ya a hacer más maquetas y él ya me empezó como a producir un poco lo que sería el tema, ya empecé a escribir en español y a partir de ahí pues fue como empezar a componer más, a tocar más, hasta que al cabo de un buen tiempo ya salió Montaña Rusa con Futuras Licenciadas. Presenté Montaña Rusa, presenté Sería lo Mejor, que eran de un estilo que no me sentía yo del todo identificada, y entonces empecé a componer Esfera, que es mi primer trabajo grupal, pues sea grupal, mi primer EP, y nada, salió y estoy bastante contenta con cómo ha ido. A ver, la escena en ámbitos underground significa la escena precaria, o sea, las personas que no tenemos dinero ni tenemos a lo mejor sellos con dinero. Entonces es como underground o simplemente precaria, ¿no? Pero bueno, más allá de irnos de las ciudades grandes como Madrid o Barcelona, yo creo que está bastante interesante. Bueno, yo soy de Valencia, entonces voy a tirar un poco para casa y diría que en Valencia está bastante, bastante cultivada. Hay un montón de bandas nuevas con gente súper joven, se nota como el ambiente súper fresco, nos ayudamos un montón entre nosotras y la verdad es que mola bastante. Yo estoy bastante contenta de vivir allí y de crecer con ellas. Bueno, eso, la escena femenina en España ahora mismo, yo venía hoy hablando con mi batería Jaime en el camino de la sexualización de la mujer en la escena musical, en la industria. Y al parecer hace falta a veces como sexualizarse para llegar como a que la gente te escuche o a que la gente te preste atención. Y yo creo que las mujeres de ahora que hacemos música tenemos que reivindicar un poco el hacer música para que la gente nos escuche y no para que nos miren, más que nada. O sea, estoy haciendo música para que me escuches y vale, sí, soy un producto, soy lo que tú quieras, pero no me pienso sexualizar para que me consumas. Entonces eso, yo creo que ahora en la escena underground, que podemos llamarla así, hay bastantes mujeres, bueno, yo hablo desde mi persona que vive en Valencia, ¿no? Y en Valencia yo sí que sé que hay muchísima escena creciendo de mujeres y la verdad es que mola bastante porque además entre nosotras como que tenemos mucho feedback entre nosotras del palo, nos apoyamos un montón y yo creo que eso mola un montón y es súper importante. Y eso, yo espero que todas encontremos nuestro sitio en la música y que encontremos espacios donde poder tocar, por ejemplo el Autoplacer de hoy, que se nota que la presencia femenina está literalmente latente aquí, o sea, el cartel es prácticamente femenino y la verdad es que eso me sorprendió mucho y para bien, y espero que haya muchos más festivales así. Para todo el tiempo de un espejo.